Hola, soy Marcos Mendoza. La siguiente presentación se titula ¿Quieres saber cómo educar a un yorkshire? El yorkshire es un perrito de tamaño pequeño. Los hay que no llegan a pesar un kilo en su edad adulta, pero muy explosivos y llenos de energía. Estamos ante un animal que siempre ladra, salta, da vueltas, se mueve. Es como un pequeño y demoledor tornado. Además, estamos ante una raza que está poco dispuesta a ser sumisa y obediente, lo que dificulta mucho más su adiestramiento. Así pues, ¿cómo podemos educar a un Yorkshire? El origen de estos perros se encuentra en Gran Bretaña, más concretamente en el condado de Yorkshire, del que la raza recibe su nombre. Para educar a un Yorkshire debemos saber que no empezó para ser, como sucede en la mayoría de los terreros, un cazador. Así como la mayor parte de los perros pequeños —como aquellos de los que salió esta raza —tienen su origen en la necesidad de acabar con plagas como las ratas, el yorkshire, por el contrario, nació con el único y exclusivo motivo de ser mimado. Así es, esta raza empezó a formarse ante la búsqueda de un perro con glamour, clase y cierto carácter que las damas de la alta sociedad pudieran lucir. Estamos ante un animal que existe únicamente para ser caprichoso y adorable con su pequeño tamaño y sus maneras excitables, se convierte en el perro al que todo el mundo quiere mimar. Pero cuidado, no podemos excedernos. No hay peor error para educar a un perro que darle todos los caprichos que nos podamos imaginar. Tiene que ganárselo y ser irresistiblemente adorable no es suficiente. Aunque resulte difícil negarle nada a esa carita encantadora y esa cabriola que hace, hay que pensar que es por su bien. Un Yorkshire es de naturaleza inquieta, muy excitable y con gran cantidad de energía. Debemos tener en cuenta eso a la hora de educarle. Significa que, a causa de una personalidad caprichosa y en ocasiones incluso dominante, nos vemos en la necesidad de ser muy estrictos con él, más de lo que seríamos con un perro más dócil. El Yorkshire no consentirá que se le golpee ni se le grite, Sólo aceptará un dueño firme, muy seguro de sí mismo y que jamás dé su brazo a torcer. Verás, si decides que tu Yorkie no sube al sofá, no se le debes permitir jamás. Simplemente, si encuentra una, una debilidad, la aprovechará para convertirse en el amo de la casa y debes recordar en todo momento que tú eres quien manda. De lo contrario, será un desastre de perro. En resumen, ¿qué debes hacer? Educar un yorkshire no es tan diferente de educar a un collie, a un pastor alemán o a un bulldog. Solo debes asegurarte de ser muy firme y seguro, y sobre todo, consecuente. Cuando es así, es así todos los días, a todas horas. No dejes que su aspecto adorable te haga decir, bueno, solo por esta vez sube al sofá. Mímalo, pero no en exceso, y desde luego, no cuando te lo pida, solo cuando lo merezca. Así es como conseguirás un Yorkshire equilibrado y perfectamente educado. Soy Marcos Mendoza y nos vemos en una próxima video presentación.